Tener personas que nos apoyen es muy importante, pero tener personas que nos confronten cuando nosotros nos equivocamos es relevante. Relevante para el avance, relevante para el crecimiento vital para el desarrollo integral. Así que yo te quiero recordar hoy que tú no solo necesitas personas que te den la razón constantemente, tú necesitas tener personas contigo que cuando tú te equivocas tengan el carácter suficiente para hacerte entender que te equivocaste y para ayudarte a mejorar en eso que debes mejorar. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 27, verso 6, que mejor son las heridas del amigo que los besos de un enemigo. Muchas personas tienden a buscar personas que le den la razón cuando ellos saben que no la tienen. Esto puede hacer que tú te sientas apoyado en un momento determinado, pero asimismo esto va a hacer que tú te estanques y no puedas ver exactamente cómo echar hacia adelante para superar eso, que de alguna manera si no lo superas puede estancar todo lo que tú tienes por delante. Así que hoy quiero animarte a que te conectes con personas de carácter firme, que te hagan ver cuando te equivocas y que te amen lo suficiente para no dejar que tú permanezcas en el error. Mejor son las heridas del amigo sincero y fiel que los besos de un enemigo que aunque se hace pasar por amigo, realmente no lo es. Dios te bendiga. Bye bye.